Y centenares de feligreses católicos del mercado municipal Domingo Arenas de Texmelucan celebraron y veneraron este 12 de noviembre a su santo patrono, San Martín. Nuestros reporteros estuvieron ahí y nos traen toda la crónica. Con diversas actividades religiosas, presididas por el párroco de San Martín, obispo de Tours, Amancio Vidal García, centenares de feligreses católicos del mercado municipal Domingo Arenas celebraron y veneraron este 12 de noviembre a su santo patrono de San Martín Texmelucan. Los devotos se concentraron en los pasillos del área techada, junto a la gran imagen para ser partícipes de la misa religiosa. La veneración del santo fue acompañada por un grupo de mariachi desde la 1 de la tarde, hora en que inició la acostumbrada diana y misa patronal oficializada por el párroco Vidals. Durante la celebración, la música y el canto regional no pudieron faltar. Asimismo, los pobladores, en especial agremiados a la central de abasto Domingo Arenas, acudieron desde temprana hora para adornar con flores diversas imágenes del santo patrono en compañía del delegado del sistema DIF, Edgar Salomón Escorza, quien durante el regocijo del festejo manifestó la importancia de llegar a las personas más vulnerables. Esto fue lo que refirió. Pues bueno, primero que nada es la celebración de nuestro santo patrono, es la fiesta de nuestro municipio, la entrega el día de hoy de la gente que está aquí, locatarios del mercado Domingo Arenas, para beneficiar a la gente que menos tiene y más lo necesita. Por ello dijo que los abuelitos fueron parte de los beneficiarios para recibir apoyos como despensas a través del programa ProAba, así lo refirió. Lo que hicimos hoy fue dar las 45 despensas de ese apoyo, más un nuevo padrón que integraron de otras 40. Dimos 85 despensas el día de hoy, dimos 7 bastones, 2 muletas y una silla de ruedas y 25 cobertores. Por su parte, Miguel Ángel Juárez, administrador del mercado municipal Domingo Arenas, destacó la colaboración de aproximadamente poco más de 2.700 personas, quienes gustosos donaron de 5 hasta 50 pesos a fin de poder llevar a cabo una de las fiestas más grandes de San Martín Texmelucan. Esto fue lo que indicó. Lo que yo puedo decirte es que fue una inversión que fácil rebasó los 100.000 pesos. Para todo lo que son foros gastos, por ejemplo, banda, mariachis, todo lo que es el adorno, en fin. Pero todo esto es una celebración que año con año se viene realizando. Es una tradición del Domingo Arenas, es una fiesta cuya finalidad no solamente es hacer un festejo, una fiesta, sino también tiene un toque altruista. Aproximadamente poco más de 2.700 personas, 2.700 mercaderes que hay en el mercado. Y van donando en diferentes cantidades, hay quienes dan 5 pesos, hay quienes dan 50, hay quienes dan 300, hay quienes dan 5.000, en fin, todo en base a sus posibilidades, no hay una cuota fija, recordemos que esto es voluntario, pero todos en su mayoría cooperan. La celebración originó un gasto mayor a los 100.000 pesos. Con gran respeto y devoción, los feligreses mostraron benevolencia con sus semejantes, sobre todo a las personas de la tercera edad, quienes durante la misa dejaron ver un llanto de felicidad por tener la fortuna de ser testigos de una de las más grandes celebraciones del mercado municipal, Domingo Arenas. Cabe mencionar que el párroco Amancio Vidals, gustoso, se introdujo por los pasillos saturados de niños, abuelitos y familias completas. Fue así como, para finalizar el festejo, el confeti de colores fue el gusto de cientos de niños que mostraban su agrado con dicha celebración. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.